Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Pray, muchachos, y bienvenidos a otro episodio más de Elden Ring. Y el día de hoy, muchachos, tengo unos puntos de interés increíbles aquí en Elden Ring. Quisiera explorarme esta zonita por acá, ya que terminamos de matar a Loretta. Pero por aquí todavía falta más. Oye, mira, por acá arriba falta esto. Y me gustaría ver qué es esto. Esto rojo de acá arriba, oye. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, espero que sea algo interesante. Pero como siempre, eso debe ser algo malo o peligroso. Oh, mira, por aquí se puede bajar. ¿Qué es eso? Oh, son uno de esos bichitos que van corriendo. A ver, ¿dónde está? ¿Hacia dónde está corriendo? ¿Se perdió? Uy, sí, se perdió. Es que esos son súper rápidos. Oh, no, míralo acá. Acá. Ahí fue. Cenizas de guerra. Pisotón escarchado. Ah, pisotón escarchado. Supongo que se va a hacer congelar el suelo y todo eso. Oh, mira, por aquí se puede pasar. Eso parece ser otro mercader allá. Bueno, ¿será que me mato de aquí? Es que las distancias que recorren son muy pequeñitas. ¿O no? Oh, qué bien. ¿Estos son mercaderes? Oh, no, esos no son mercaderes, oye. Yo pensé que eran mercaderes, pero no. Ah, cangrejo. No esperaba tipo delgaducho, todavía sin túnel. Todavía sin túnel. Y vea, sin embargo, lo mataron a ese señor ahí. Pero bueno, no me voy a desviar, es para allá y es ahí derecho. Solo que quiero ver qué es eso que está allá, eso negro. Oh, mira, ya hay otra de esas semillas. Con eso podemos aumentar los viales de lágrimas de carmesí. Y yo creo que ya está más 3, ¿no? Sí, yo creo que eso ya está más 3. Y aquí sigue viendo más de esos. Y no hay por una cuevita por acá, una mazmorrita pequeña, ¿no? Para nada. Oh, pero sí hay una casita pequeña. Piedra forja 5. Oh, sí, mira, ahí hay una gracia. Perfecto. Justo lo que necesitábamos. Hay unas escaleras hacia arriba. ¿Será que por acá hay una mazmorra? Yo pensé que podía aumentar en los viales de gracia, pero no, todavía me hacen falta. Qué triste, oye. ¿Sabes que también es bueno tomar altura para ver qué es lo que hay por acá alrededor? Y hay una cascada enorme. ¿Y tú qué? Bicho ahí molestando. Por allá se están pegando, ¿no? Por allá suena como algo metal pegando con otro metal. ¡Oh! ¿Qué es esto por aquí? ¿Una mina abandonada? Hola. ¿O ese era el que estaba picando? Piedra forja 4. ¡Qué bonita, oye! ¡Qué bonita esta mina! Perdón por interrumpirlo, pero yo necesito eso. Dame esa piedra forja. Esto me suena un poco familiar, oye. Esta mina de acá. ¿Sabes qué parece a la cuando me metí a la trampa esa? Los cofe trampa. Que lo llevan a uno por allá a Kaelid. Sí se parece mucho. Claro que sí. Me envenené. No tenía ni idea de que había una trampa ahí. No, y estos bichitos son muy pequeñitos, oye. Para atrás. Y cúrate. Toca es como pegarles un ataque frontal hacia el frente porque esos están muy pequeñitos, oye. Y bueno, pues ya estoy envenenado. Quisiera ver qué trampas eran. ¿Eran estas bolas, no? Son estas. Sí. Trampa más adelante. Sí, ya. Es que no tenía ni idea cómo eran las trampas. Pero bueno, el problema es que estoy envenenado. Creo que tengo algo para quitarme el veneno, pero no me lo voy a quitar. Míralo ahí. Sí te vi. Sí te vi. Oh, los matamos con un golpe frontal bien pegadito. Bien pegadito y se mueren esos. Tomar otra poción, otro vial, porque ese veneno está... Me masacra, oye. Ahí había algo. Sí, mira, ahí había algo. Sí, voy a ir a recogerlo. No, ya ni modo de caerme porque ya me muero. Eso, aquí. Ay, ni me había fijado la vida.
A ver, ¿qué es esto? Ah, era piedra de forja. No. Bueno. ¿Valió la pena? Tal vez. Pero no mucho. ¿Y ahora cómo bajo de acá? O por acá. Eso. Ya no nos quitamos vida. Y ya aquí sería lo último, ¿no? Eso. Y ahora sí ya podemos continuar y seguir explorando esta mina. Más de estos mineros. Menos mal que este spawn los masacra. Antes con el otro, con el spawn normalito. Con la Soy Hunter, la que se parece mucho a la Soy Hunter. Con esa no. Con esa sí me tocaba pegarles varios golpes. Pero eso sí, me llevo todas estas. Lo bueno de esta mina es que tienen pura esas piedra de forja. Para aumentar esta arma. Porque es que esta arma la tengo que aumentar hasta lo máximo, oye. Pega durísimo. Durísimo, durísimo. Bueno, ahorita nos vamos para allá. Creo que siento un magnetismo para irme hacia acá. Y preciso, una trampa. Vámonos porque no veo nada. Ven para acá. Cuidado. Grebas de carne de cañón. Y otra vez estoy envenenado. Grasa de rayo. No me gustan esas trampas, oye, para nada. Por lo que esas bombitas no se ven para nada. Oh, mira, acá hay otro de estos. Creo que eso da... Uy, no, eso explota. Y cuidado que eso explota. Oh, ¿ya salimos? No puedo creerlo. ¿Despeñar ruinas? ¿Y eso qué es allá? Unos caballeros grandes, oye. No, es que esto es increíble, oye. Me metí en una cuevita y yo salgo ya es en otro mundo, definitivamente. Pero voy a guardar esta gracia porque todavía me falta explorar la parte de adentro que vi como una estatua. Y también creo que me dejé como un objeto o algo. Y sin embargo, creo que pueda que haya hasta un boss aquí. No creo que esto sea solo simplemente un camino hacia el otro lado. Ay, verdad, me senté. Ahora todo esto se reinició. Allá es trampa, allá hay más de esos. Creo que era por acá que me faltaba. Eso, esa estatua. Y estos que se confunden, ¿no? Como si fueran esos personajes que... que tienen los objetos en el suelo. Uy. ¿Sí ves estos? Piqueta. Otro de arco rúnico. Y ya, no hay más. Yo pensé que esto era un boss. Alabado sea Flor y entonces alabado sea mensaje. Uy, sí, los escuché gritando. Por allá al fondo. A ver, vamos para acá atrás. Estos enanitos sí. Sí, señor, me va a quemar. Muéranse, ahí los dos. Usted no haga eso. Ya me quiere calcinar. Y ya nada más, no puedo creerlo. Yo pensé que acá había un boss pequeñito o algo. Pero no solo era eso, era parte de allá. Eso es trampa y de ahí vengo. Bueno, pues continuemos allá, la parte de allá. Y esto sigue siendo enorme. No hay enemigos, allá está otro de esos enanitos, oye. A ver si lo de sorpresa lo puedo matar. Míralo. Ni me había fijado de ese vampiro, oye. O bueno, este murciélago, es que vampiro, esto es un murciélago. Lo que no me gusta de cuando estoy en estas alturas es que cualquier bichito llega, te empuja y te caes cuando estás ahí en el borde. Bien, ahí mueres. Querían emboscar, ¿no? Suena como unas cadenas, oye. ¿Pero en dónde? O no tanto unas cadenas, sino ha de ser de otro de esos señores picando. Ahí aquí hay unas escaleras, mira. Estas. Creo que voy a bajar. Vamos a ver qué hay abajo. Oh, míralo, ahí está. Umbra piedra forja 4. Y ya, bueno. Pues valió la pena venir acá. Esas umbra piedra creo que son para aumentar las armas, pero las armas especiales de los bosses. Mira, por aquí se puede subir, oye. Por acá esto es otro sitio. Esto es como para saltar. Ajá, estabas escondido tú, ¿no?
Más umbra piedra, bueno. Esos salticos me da un miedo, oye, porque pueda que uno se caiga. Hora de saltar. Es que el problema es que salta como muy, muy bajito, o sea, como que le hace falta saltar. O sea, es que es muy cortico el salto. Y aquí que esto está como extraño porque está todo esto solito y no se ve ningún enemigo. O si mira, acá hay unos. O menos mal, los maté a los dos. ¿Ah? Por allá hay gente rezando. Otra vez con sus religiones extrañas, ¿no? Hola. Pues, ok. No dudé. ¿Por qué? Porque tenía seleccionado el puntico ese blanco. Entonces sí o sí era un enemigo. A ver qué me dio. Runas doradas. Bueno. Pero ese murciélago era diferente a los demás. Porque ese tenía una voz hasta bien, bien bonita, la voz de ese señor. Prueba con habilidad. Prueba con habilidad. Prueba con saltar. ¿Y para qué quieres que salte yo allá? ¡Oh! Ah, pero para runas doradas nomás. Bueno. Pues siempre vienen bien esas runas. Todavía sigue cantando. Hay otro de esos vampiros. Murciélagos. No sé por qué le digo vampiros y son murciélagos. Fallé. Lo que no me gusta de los enemigos que vuelan es que son muy difíciles para apuntar. Son demasiado difíciles para apuntar. Ovario. Y por allá hay otro que está cantando. Uy, este ni lo había visto, oye. Objeto imprescindible más adelante. Como canta, oye. Y lo peor de todo es que atrae esa música. Como si fuera una sirena. ¿Qué tal que uno se esté yendo hacia un sitio de muerte? Dios mío, es que es hasta hipnotizador, oye, como canta ese señor. O bueno, ese murciélago. Ups. Creo que avisó a todos. Oh, mira, hay un pulpo de esos grandes. Oh, son dos. Ah, ¿ya dejaron de cantar? No, yo quería que continuaran cantando. Bueno, vamos a activar la magia. Ush. Vamos a ir a matarlos. O envenenan. Bueno, menos mal maté uno. Uy, cuidado. Cuidado con esas calaveras. ¡Lul! Me mató. No puedo creerlo. What the fuck, ese enemigo. No, y lo peor de todo es que el viajecito para devolverme ahí. Y es que es súper hipnotizador, oye. Hipnotizador totalmente esa música. Y eran dos esta vez. El primero lo había matado fácil. Pero claro, como no sabía qué kit de habilidades tenía, pues me morí. En primer derecha, objeto más adelante. Oh, sí, yo lo había visto. Ese pulpo de allá, mira. Que no se me olvide. Ahí hay más objetos. Esos son fáciles, matar esos pulpos. Entonces, pues no hay problema. Pero quiero ir por mis runas. Y acuérdate que son dos. Oh, vamos a matar a uno primero. Dale. Uno más, uno más, uno más. Dale, dale, no mires atrás. Y vámonos. Corre, 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 corre. Y menos mal. Yo creo que combatir con uno es más fácil que con los dos. Claro, mira, tenía 18.000 runas. Vamos a escondernos por acá. Oh, mira, acá hay unas escaleras. En primer lugar. Ah, no, pues ahí es donde vengo. Ahí es donde yo vengo. Es que unas escaleras y no me había fijado. ¡Auch! Fallé. Cuidado. Oh, no. Esas calaveras son peligrosísimas.
A ver, es que necesito, pero yo no sé por qué le tengo tanto miedo a este bicho. Bueno, fue porque ahorita me mató. Pero es que esas habilidades que tiene son súper extrañas. Dale. Fallé. Ahí, ahí bajo. Dale otro. Desequilíbralo. Ah, la resistencia, hombre. Siempre la resistencia se me baja. Es que estas armas consumen muchísima resistencia. Es el problema. Pero también me he dado cuenta que es que no tengo vida. Oye, debería yo subirme un poquito la vida también. ¡Lol! ¿Cómo grita? No puedo creerlo, oye. Bueno, ya, con esto lo matamos. Uy, sí, pero no. Este enemigo está feísimo para combatir. Feísimo, feísimo, feísimo para combatir. Más que todo esas calaveras. Esas calaveras pegan durísimo. A ver, ¿tú qué tienes? Arco rúnico. Oye, no me he puesto esos arcos rúnicos, ¿no? Esos arcos rúnicos me aumentan la... O sea, potencia la runa... La runa que tengo ahí. La gran runa. Y no las... Y no he activado ninguna de esas. Ah, calma. Ok, acá hay otro ascensor. Pero ese ascensor... Déjame, yo miro del otro lado, así de alguna forma o algo que me quedo. Si no, pues nos devolvemos allá para esa, para ese ascensor. Oh, sí, mira, acá hay unas escaleras. Es que eso es mucho sitio por acá, oye, mucho sitio. Armamento más adelante. Armamento. Bueno, lo bueno es que esos grandes son fáciles. Vamos a ver qué tipo de armamento nos dice eso. Mira, acá hay más piedra forja. Piedra de forja. Uno. Dos. Y tres. Y ahí le pegamos los 3000. 4276. Oh, quedó vivo. Increíble. Creo que si hubiéramos potenciado el arma, lo hubiéramos matado de un golpe. Espada curva de Dios Serpiente. Uy, no me digas que esta es la del Dark Souls 1 cuando llegamos al, allá a la fortaleza de... No me acuerdo. Oh, no. Oh, no. ¿Y qué hace? Oh, tiene como un girito ahí nomás. Pero no, eso es mucho mejor el spawn. Definitivamente es mejor el spawn. ¿Y no puedo subir de alguna forma ya? No parece. No parece, eso está muy alto. Bueno, vámonos para el puente ese y continuar subiendo. A ver si ya se acaba esto y no encontramos una gracia o algo. Oh, perfecto. Es que eso es una predicción bien brutal, ¿no? Que haya una gracia aquí. Y lo que no me gusta es que también hay una de esas. Este altar de invocación ya funciona. Sí, de estos. Es que estos, esto significa que ya... Oh, y es que hay un boss allá adentro. Bueno, vamos a ver cómo es. ¿Aló? Uf, no me gusta como el combate acá. ¿Quién está por ahí? ¿Eso qué es? ¿Un dragón? ¿Un murciélago grande? ¿Y qué está haciendo? ¿Dragón de Magma Makar? ¿Dragón de Magma? ¡Ay, tranquilo! O sea, ¿es que se parece? A un dragón de Komodo, oye. Y se aguanta hartísimo. Cuidado con ese de fuego, oye. Uy, pega durísimo. ¿Y tiene una espada? Qué extraño, oye. Pues sí le bajamos más o menos vida, pero también nos baja el vida. Es que es más, no, ni lo voy a seleccionar, oye. Porque es que es de lo grande ese bicho. Es enorme. Para atrás. Y dime que alcanzo a curarme. Oh, ya, ahí. Es que es demasiado grande y me toca es apuntarle como a la mitad, no a la cabeza. Cuidado. Amigo, creo que estoy del otro lado. Fallé. Claro, es que deja lava en el suelo el degenerado de este dragón. Podríamos curarnos más bien. Vamos a quitarle a ver si le podemos cortar la cola.
Ups. Ups. Y me mató. Ay, no me pegó. De milagro no me pegó. O sea, sí me pegó, pero me bajó. Me dejó uno de vida. Oye, tranquilo. Lo bueno es que está este muro y este muro no lo puede cortar. Corre, gira, gira. Y es que me deja uno de vida, oye. Me morí, me pegó. Pues que ya no tengo pociones. Donde me llegué a pegar un golpe, ahí quedó. Ya más o menos le estoy entendiendo bien cómo es. ¿Ya que le podemos cortar la cola? Vámonos. Corre, 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 corre. A ver si podemos curarnos acá. Tómate una de estas. Otro poquito. Bien. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sí, se parece mucho a un dragón de Komodo, ¿no? A ver. ¿Y qué mentiroso eso? ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¿Cómo me pudiste pegar a través del muro ese? ¡Qué mentiroso, oye! No, ya no tengo para la hoja. Oh, sí, tengo para solo una hoja sagrada. Aquí ya me morí, pero... Oye, mira, casi lo matamos. Casi lo matamos. Ya más o menos sé cuándo pegarle. Y el sagrado sí le pega durísimo. Ahí. Mira. ¿Sí ves? Ese se le ve cuando va a pegar. Se le ve. Nada, ya me morí. Me quemó. Pero mira, ya casi lo matamos. Quedó un poquitico de vida. Le quedó un poquitico. Oh, desequilibrado otra vez. Y yo creo que ya con esto avanzamos a la fase 2. ¡Pum! A ver si podemos darle un mega golpe super crítico. No, increíble, oye. Uy, ¿cómo giró? ¿Y por qué no le puedo pegar? Ahora sí. Qué súper extraño, oye. Ahora sí. A ver. Gira. Eso. Dale. Dale. Otra vez. Otros dos golpes. ¡Uy! ¿Ya lo matamos? No puedo creerlo que ya lo matamos. No puedo creerlo que ya lo matamos. ¿Y qué? Toca esperar para poder darle un buen golpe, ¿no? Ahora sí. Espada de escamas de dragón de magma. A ver. Y un corazón de dragón. ¿Otro corazón de dragón? ¿Qué necesita esto? Fuerza y fe. Oh, esta arma. Esta arma es con fuerza y con fe. Uy, está bonita, oye. Nah, no me gusta ese ataque. Ese ataque es como el de un... El de un machete. El saltico está más o menos, no está mal. Pero necesito fe 28. Sí necesito aumentar la fe un poquito más. Bueno, continuemos. Vamos a ver qué más hay por acá, oye. No estuvo tan difícil el lagarto ese. A ver, mi lamparita. A mí siempre me gusta mi lamparita, ponérmela. Eso. Oye, ni siquiera usé la runa esta. ¿Cómo es que se llaman? Este, el arco rúnico. Eso es lo que potencia tú. Eso es lo que activas la gran runa. Yo ni me acordaba. Eso casi siempre toca activarlo antes de un boss o algo así, porque eso te potencia muchísimo. Es más, yo creo que... ¿Voy a usarla? Hay como por usarla. Ya sé, nunca, yo nunca uso esto. Y te aumenta de todo, oye. De todo, de todo. Oh, unas planicies, por fin. Oye, detrás. Oh, detrás hay un camino. Hey, qué buena... Qué buen mensaje, ¿no? ¿Y este que vuela o me ataca? Cuidado con mentiroso. Agujero. Sí, esto es un agujero y esto parece ser muerte. Oye, ¿dónde estoy?
O estoy como por acá arriba. Estoy como por allá arriba, oye. Bien lejos, o sea, es que ni siquiera acá hay mapa. Todavía no he descubierto este mapa. ¿Se puede usar el caballo? Sí. Bueno, pues vamos a continuar acá arriba a ver qué hay. ¿Y ese señor qué? Está ahí dormido, oye. ¿Y acá qué hay? Flor fulgurosa. Pero esa también mataré a vos, gordis. Cervas doradas. Creo que esto... Máscara del gobernante y túnica del gobernante. No, este se parece mucho al señor ese que fuimos a ver a rescatarle el castillo. Una vez, no me acuerdo ni cómo se llama. Pues que suena por allá. Otro dragón fabuloso. ¿Será difícil? Está más o menos. Le quitamos 300 de vida. Eso sí, acá toca punta de caballo. Estos dragones siempre es mejor con... darles siempre, siempre con caballo. O sea, no salimos de un boss y ya nos metemos a otro. Uy, casi me pega con la cola. Uy, ¿se desapareció? ¿Se arrepintió? Eso pensé. Eso pensé, mi querido amigo dragón. Eso pensé, mi querido amigo dragón. De que corrieras. Increíble, oye. Nunca había visto un boss que se desapareciera así. Se desapareció, simplemente le dio miedo pelear conmigo. A ver qué estaba custodiando este dragón en la parte de arriba. Es que, ¿sabes qué? También me estoy yendo muy a la parte de arriba. Y todavía ni siquiera he terminado de explorar la parte de abajo. Así que... ¿sí ves? Sí, mira, estoy yendo... es que me estoy yendo muy hacia el norte. Y acá hay otra gracia. Sí, 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 sí. Oh, mira, ahí hay otra de estas. A ver si puedo aumentar. No, 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 no. Esto todavía por acá no es. Mejor me voy a devolver y vamos a explorarnos porque todavía no he terminado de explorar el Liurna. El lago Liurna. ¿Y el dragón que no volvió? No, al parecer no. Déjame mirar el lago aquí porque pueda que hasta esté en el... ¡Ay, me morí! ¿O no? Es que ese siempre con un poquitico también de caída se muere. Es que mira, eso parece ser un combate ahí, esto acá. Pero no, ese dragón se desapareció, oye.